Nicaragua y Pakistán salieron este viernes de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Gafi, mientras que la República Democrática del Congo, Tanzania y Mozambique pasaron a formar parte de ese grupo de jurisdicciones bajo supervisión especial por sus deficiencias. Al término de una sesión plenaria de dos días celebradas en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua ha dado pasos para corregir los fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero del 2020. No obstante, este organismo hizo notar que está muy preocupado por la posible aplicación incorrecta. De los estándares del organismo en los que se refiere al régimen del sector no lucrativo. En el caso de Pakistán, el GAFI también constató los progresos significativos en el cumplimiento de los planes de acción para corregir las deficiencias identificadas en junio del 2018 y en junio del 2021. El último de esos planes se ha completado antes del plazo fijado con los 34 puntos que se les habían señalado. Kumar indicó que a finales de agosto hubo una visita del GAFI. A ese país que pudo comprobar que había un alto nivel de compromiso y voluntad de seguir haciendo mejoras en el futuro. La otra cara de la moneda son la RDC, Tanzania y Mozambique, que pasan a formar parte de las 22 jurisdicciones de esa lista gris que según las definiciones oficiales están trabajando activamente con el GAFI para corregir las deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, las financiaciones del terrorismo y la proliferaciones de armas de destrucción masiva. En esa lista también está Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Isla Caimán, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malia, Marruecos, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Kumar lanzó una advertencia a Panamá porque aunque ha habido avances en los que se refiere el dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular son sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. No han cumplido con varias medidas de su plan de acción para el que se le había dado el plazo hasta enero del 2021. En la práctica se le ha dado un ultimátum para que de aquí a febrero del 2023 complete ese plan de acción. En caso contrario, se evaluará la convivencia de que los miembros del Gafi y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá. Para Noticias 12, Nora González.